Muy bien, entonces continuamos con esta segunda reflexión de la mañana aquí en esta catedral de Ciudad Obregón. Y el tema es servir con dignidad y humildad. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 8, desde el versículo 1. 1 Corintios 8, 1. Los ídolos no son nada. En cuanto a los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que todos sabemos discernir. El saber hincha, pero la caridad edifica. Si alguno piensa que sabe algo, todavía no sabe cómo le conviene saber. Pero si uno ama a Dios, ese ha sido conocido por él. Ahora bien, en cuanto a comer de los animales sacrificados a los ídolos, somos conscientes de que no hay ídolos en el mundo y que no hay más Dios que el Dios único. Porque aunque algunos sean llamados dioses en el cielo o en la tierra, como si de hecho hubiera muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para quien somos nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también por Él. Palabra de Dios. Pues para nosotros que somos miembros de la Iglesia y que seguramente muchos de ustedes aquí presentes son parte de diferentes ministerios, diferentes movimientos, diferentes misiones y pastorales, y los que no, pues son parte de la vida sacramental, que nos hace a nosotros instrumentos eucarísticos de reparación, porque cada uno de nosotros, al ser bautizado, nos convertimos en un instrumento eucarístico de reparación. Y esa es nuestra misión más importante, la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra misión. Por eso, para que nosotros seamos esos verdaderos cristianos, fortalecidos en el amor de Dios, nutridos por el cuerpo y la sangre del Señor, necesitamos consumir esa hostia con frecuencia. Y además necesitamos ponerle mucha atención a esto. San Pablo nos enseña algo muy importante cuando dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Y él se está refiriendo a la Eucaristía. Y la preparación es la confesión. Entonces, conociendo la trascendencia de nuestra relación eucarística, también conocemos el llamado que nos hace Dios para llegar al nivel de poder servir con dignidad y humildad. ¿De qué dignidad estamos hablando? Estamos hablando de la dignidad que lleva un hijo de Dios. San Pablo nos describe a nosotros como vasijas de barro que llevan el tesoro. Como somos vasijas de barro, nuestra mayor función es asegurarnos que esta vasija de barro que somos nosotros esté limpia, para que así el tesoro que llevamos lo llevemos con dignidad. Y además, lo que se le suma a la dignidad es la humildad, para que cuando nosotros tengamos una relación personal con la hostia, que es
en el momento en que la recibimos para comulgar. Los ministros de la Eucaristía que tienen que llevar esa hostia a los enfermos, que tienen que llevar una paraliturgia a lugares donde no hay sacerdotes, que le ayudan a los párrocos cuando no hay quien les ayude y hay mucha gente en una Eucaristía. Y para todos estos oficios y relaciones que tenemos con la Eucaristía, necesitamos humildad y necesitamos caminar con dignidad. Esto tiene que estar muy claro, porque si no tenemos eso claro, entonces estamos haciendo las cosas como las sectas que no tienen nada sagrado y no tienen nada que respetar en sus congregaciones, porque no hay nada sagrado fuera de la palabra que leen. Por lo tanto, no se cuidan de las cosas que nosotros nos cuidamos, como cuando entramos al templo del Señor, estamos en presencia de Él en la Eucaristía. Y por lo tanto, tenemos que darle el señorío al Señor con una genuflexión, nos arrodillamos, nos santiguamos y reconocemos que estamos en su presencia. Esto es vivir con dignidad la presencia de Dios en la iglesia. Ahora, mucha gente hoy maneja todas las cosas sagradas con ligereza. Están en el templo, hablan, contestan sus celulares, entran y salen en medio de la misa, no hacen ninguna venia hacia el altar nunca cuando entran. En el corazón no están convencidos y enterados y conscientes de que están en presencia de Dios. Entonces, simplemente es como una presencia religiosa que no tiene dignidad y mucho menos humildad, porque lo que se está desplazando por el templo del Señor es una persona que viene consigo misma y que viene solamente para sí misma, y que todo lo que tiene lo está haciendo desde sí mismo y no está en Dios. Es muy diferente eso, y por eso se le nota, porque no se comporta con dignidad y mucho menos con humildad. Esos son elementos, unas virtudes fundamentales para que nosotros entremos en el comportamiento, que no solamente es adecuado, sino en el comportamiento santo, para estar en presencia del Santo de los Santos. Ustedes saben que desde el Antiguo Testamento, muy atrás, antes de Cristo, vemos a Moisés hablando con Dios desde la zarza ardiente. Y lo primero que sucede cuando Moisés se va a mirar, ¿por qué está ese fuego ahí que no se extingue y tampoco se propaga? Entonces le habla la voz de Dios y le dice, lo primero que le dice es, quítate tus sandalias, porque estás parado en tierra santa. Pues tenemos que acordarnos de que donde está Dios, en una presencia extraordinaria como es el templo, es tierra santa. Desde que entramos al templo, sabemos que debemos llevar estos pies que caminan hacia adentro del templo, los debemos llevar con absoluta dignidad y con absoluta humildad. ¿Y cuál es la absoluta humildad? Como por ejemplo dentro del templo. La humildad dentro del templo es darle el completo señorío a Jesús y ya dejar todo lo que traemos por dentro de nosotros, dejarlo en el atrio y entrar solo para glorificar al Señor, solo para servirle a Él, solo para amarle a Él, para hacer todo por Él mientras estoy en este templo, para aprender a hacer eso en todas partes todo el tiempo. Porque eso es lo que tenemos que aprender.
Nuestra vida cristiana es un crecer constante para que lleguemos al nivel donde Dios es todo el tiempo el Señor, en todas las cosas, en todas partes. Esto tiene que estar muy claro, porque si no crecemos hacia allá, el día que morimos no alcanzamos a entrar al santuario, porque ¿cómo vamos a entrar al santuario del Señor si el santuario no es lo primero en mi vida? Si yo tengo mi vida dividida y el Señor es parte de mi vida, pero no es todo en mi vida, de repente me salvo, pero se imaginan el purgatorio que me toca vivir para completar lo que no pude completar durante esta vida terrenal, que eso es lo que están haciendo las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio están completando en el purgatorio lo que no alcanzaron a contemplar en la vida terrenal. ¿Y qué es eso que completan? Nada menos que el amor de Dios. Entonces, ¿por qué duele tanto el purgatorio? El purgatorio duele mucho porque no es un dolor físico, es un dolor de la conciencia. Duele porque el alma tiene que revivir toda la etapa de este mundo donde vivió sin el amor de Dios. Y les doy un ejemplo. Usted viene a misa y viene de allá afuera del mundo. Llega a la misa y aquí en la iglesia usted se siente de Dios y participa en todo lo que se está participando en el templo. Pero una vez que sale de nuevo al atrio y se va para el mundo de donde vino, ya no es de la iglesia ni de Dios, sino del mundo y de sus asuntos en el mundo. Y ya ahí Dios no está. Dios está solo en el templo, en la misa, o en un rosario, por ahí en una procesión, o en una peregrinación, pero no está todo el tiempo. La mayoría del tiempo está ausente Dios. Está presente usted y sus asuntos y sus actividades, sus cosas en el mundo, pero en ese mundo no está Dios. Y por eso allá afuera se negocia con muchas cosas que no son de Dios. Esto es lo que tenemos que entender que no podemos hacer, porque de eso está hecho el tibio. Que ustedes saben que la palabra de Dios dice que Dios detesta al tibio, porque el tibio pretende vivir una doble vida. Eso es el tibio. Entonces, hay que tener una vigilancia concreta sobre cómo es que estamos sirviendo a Dios. Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Y por eso lo vemos en la última cena con un delantal, lavándole los pies a los apóstoles, enseñándoles. ¿Y cuánto no los enseñó siempre a aprender a servir? ¿Pero cómo? A servir incondicionalmente, porque ese es el secreto de la humildad que hace el apóstol digno de llevar a cabo su misión. La misión nuestra debe ser llevada con dignidad, y la dignidad es la altura del conocimiento de quiénes somos en Dios. Somos mensajeros de Dios, mensajeros de la palabra de Dios, mensajeros de la esperanza, y eso nos hace dignos de la misión para la cual fuimos creados. Pero esa dignidad no se puede elevar lo suficiente si no hay humildad. Tiene que estar complementada, porque ustedes saben que un padre de familia actúa con mucha dignidad hablándole a los hijos de Dios. Y claro, eso es muy digno, pero si ese hablarle a los hijos de Dios no tiene caridad y no tiene humildad, entonces esa dignidad no brilla por su dignidad.
se convierte de repente en vanidad religiosa y además en una ley que no tiene compasión, como la ley de los fariseos. Ahora, si comprendemos bien la responsabilidad que tenemos para comportarnos como hijos de Dios y hijos de la iglesia y aprender a servir incondicionalmente para poder servir con dignidad y humildad, entonces creceremos en la dirección que Dios quiere que crezcamos, que es hacia la luz. Ustedes se dan cuenta, las plantas siempre buscan la luz. Usted coloca una planta en un lugar oscuro y tan solo hay una ventana a un costado donde está la planta y encuentra que la planta comienza a torcerse hacia esa ventana por donde entra la luz. La planta siempre busca la luz porque la luz es su vida, su alimento, y para nosotros Dios es nuestra vida, nuestro alimento, la luz, y siempre el alma tiende a buscar la luz porque la luz es la única que lo puede alimentar, la puede alimentar. Y esa luz es la fuerza que nos da la dignidad y la humildad para convertirnos en verdaderos servidores de Dios. Ustedes saben lo terrible que es encontrar en la iglesia gente que no tiene dignidad ni humildad, en el clero, en los religiosos, en los laicos, en los matrimonios. A veces hay hasta niños que son orgullosos y pretenciosos y vanidosos y por lo tanto son escandalosos. ¿Y por qué? Porque es una naturaleza humana rebelde que no ha sido pulida, domada, que no ha sido educada, que no tiene disciplina espiritual. Y por lo tanto es como un salvaje, una persona que no tiene caridad, no tiene amor, ni le importa el prójimo. Y por eso terminan siendo abusivos, terminan irrespetando a los demás. Es como, a veces yo le hablo a los jóvenes que se están preparando para casarse. Y uno de los secretos más grandes e importantes para una pareja de novios católicos es asegurarse de ser castos, porque si no lo son, su matrimonio va a estar en peligro de adulterio, porque el demonio es muy sucio. Y si ellos cometen impureza en el noviazgo, el día que se casen y tengan una bendición sacramental, tienen cuentas pendientes con el diablo, porque le faltaron a Dios en el noviazgo. Esas son cosas muy delicadas porque es la economía del alma. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, miren, muchos piensan que en el mundo que vivimos hoy, la gente no tiene que ser casta en el noviazgo. Es más, deben conocerse afectivamente para asegurarse que son compatibles. Inclusive en ese lenguaje se habla, así de absurdo, ¿no? Sin tener en cuenta la moral, los valores, los principios, la educación espiritual. No, eso no tiene nada que ver. Es acerca de la química, es acerca de complementarnos como personas emocionales, complementar nuestra psicología. Todo parte de un ateísmo que no tiene nada que ver con Dios y que no tiene espíritu de Dios. Y entonces yo siempre les digo, miren, si usted ama tanto a su novia o ama tanto a su novio, demuéstrelo respetándola o respetándolo. Porque el verdadero amor entre nosotros es el respeto. Si yo respeto a la novia, pues lo último que quiero hacer es ser impuro con ella. Eso es un irrespeto. Es igual de grave al esposo que le es infiel a la esposa. La irrespetó, le faltó, rompió el sacramento, cometió adulterio, y el novio comete lo mismo, comete un acto impuro, irrespeta a su novia y rompe la castidad. Entonces, el sentido verdadero de servir tiene que estar en el amor y el cuidado que nos debemos los unos a los otros.
Miren, usted entra a la iglesia y de repente hay un papel tirado en el suelo y usted camina hacia una de las bancas para asistir a la misa. Y a veces se da uno cuenta con sorpresa que pasan una, dos, tres, cinco, hasta 10 personas y ninguno recoge la basura. Pasan derecho y no la recogen. Y le cuento una cosa, en el orden espiritual todo cuenta. Una persona que entra y lo primero que hace es recoger esa basura, tiene la bendición del ángel de la iglesia, tiene la bendición de Dios inmediatamente, porque ese es un acto digno, humilde y perfecto de amor, porque hay orden. Las cosas de Dios tienen orden. Mire, usted puede mirar con sinceridad su espiritualidad, mirando el orden que lleva en su vida. Hay personas que viven en un desorden terrible. Y a veces la gente se atreve a decir, es que es tan inteligente que es todo desordenado, pero todo lo tiene organizado. Hasta allá llegan de justificar el desorden. Eso es mentira. No hay tal inteligencia que produzca desorden. Eso es descuido, simplemente. Todo se refleja en el orden. Una persona entre más espiritual, más pulcra, porque es más digna y no está sucia y no está desordenada. Eso tengan la seguridad. Tenemos que ser extremadamente estrictos en eso, porque Dios es un Dios de orden, de absoluto orden. Y eso es parte de la humildad. El que es humilde brilla por su orden. Una persona desordenada no solamente está desordenada en las cosas externas, también está desordenada en las cosas internas. Yo a veces le digo a la gente, miren, les voy a dar un consejo para que crezcan más espiritualmente. Y esto no con el ánimo de ser escrupuloso o fanático o extremista o fundamentalista, sino con el ánimo de ser perfecto y santo, humilde y digno, con ese ánimo. Ahora, hagamos este ejercicio. Usted llega a su casa y usted abre todos los lugares donde tiene guardada su ropa y sus cosas y sea sincero y piense por qué tiene todo eso. ¿Y cuánto de eso verdaderamente utiliza y cuánto de eso verdaderamente necesita? Y entonces sea sincero y pregúntese, ¿por qué tengo todo eso? Y si es sincero, se da cuenta que hay algo que hay que ordenar, porque tener tanta cosa que no necesitamos y no utilizamos es un desorden espiritual. Le cuento que si usted muere en ese estado, eso le cuesta. Porque miren, ustedes se darán cuenta que todas las cosas materiales que tenemos tienen un espacio en nuestro corazón. Usted tiene en la casa miles de cosas, pero por ahí en el escritorio tiene un bolígrafo, no sé cómo le dicen en México, se me olvidó, un lapicero, algo así, ¿no? Y usted se acuerda de todo lo que tiene y llega a la casa y no está ahí el bolígrafo. Y usted dice, ¿dónde está mi bolígrafo? ¿No? Y ese bolígrafo forma parte suya, está en usted. Y además hay que encontrarlo, tenemos que asegurarlo, ¿dónde está? ¿O quién se lo llevó? Y así es cada cosa. Una mesa tiene boca y tiene que alimentarla. Necesita espacio. Hay que limpiarla.
Tiene, póngase a pensar, cada cosa material también lo tiene a usted. Yo le digo a la gente, miren, si usted quiere ser valiente y atreverse, pues abra uno de sus closets, mire las cosas que tiene ahí que no usa, sobre todo las más costosas, y atrévase a regalarla. No la venda, regálela a alguien que la puede necesitar. Ustedes saben que hay mucha gente generosa que le da ropa a los pobres. ¿Y sabe cuál ropa les da? La que está desteñida, rota, ya que no sirve. Esa es la que da. O sea que utiliza a los pobres de basurero. Pero las cosas costosas y que están buenas y todo, esa no las regala a nadie, ni a sus mejores amigos. Y por eso, tome una de esas trajes o blusas costosas que tiene ahí, tómela y atrévase a regalarla. Y se dará cuenta lo que le duele. Lo toma, lo trae, en la mitad del camino se devuelve, ¿no? Y no la regala. Y le toca hacer esfuerzo. Y miren, ahí se da uno cuenta cómo anda. ¿Qué tal que se muere ese día? ¿En qué estado queda? Esas cosas nos marcan espiritualmente. Y parecen que fuera una tontería. No lo es. Yo les aseguro que no lo es. Nosotros estamos marcados por todo lo que tenemos. ¿Saben cuáles son nuestras posesiones más grandes? Las más grandes de todo. Nuestros deseos, sobre todo los que no hemos logrado alcanzar y los tenemos mucho tiempo. Si nos morimos así, esos son los más duros de dejar en el purgatorio. Por eso tenemos que estar constantemente en una limpieza interior, asegurándonos de dejar el apego al deseo, el apego a nuestros sueños. No es un pecado desear, ni es un pecado soñar o aspirar a alcanzar cosas que queremos alcanzar. Eso no es malo. Lo que es malo es apegarse a eso. No es malo tener en la casa muchas cosas. Lo que es malo es llenarse de cosas que no necesita y ni siquiera utiliza. Porque eso lo hace usted un coleccionista de cosas que de repente otras personas las pueden usar. Entonces ahí sí hay una imperfección. Eso no es pecado tampoco. Pero eso no es perfecto. Por eso, como estamos hablando de crecimiento espiritual, estamos hablando de que podemos mejorar. Ustedes no se imaginan la libertad que uno tiene cuando se atreve a hacer esas cosas. Cuando se atreve a ser sincero, decir, esto no lo necesito, esto tampoco, y así, y se va disminuyendo y se va volviendo absolutamente práctico, objetivo, sincero, humilde, sobre todo. Ahí comienza uno a vivir con dignidad. Ahí, esa es la dignidad, así se da la dignidad. La dignidad no es muy grande cuando yo estoy lleno de cosas que no necesito y que puedo compartir con otros que sí lo necesitan. Eso no me hace digno a mí mantener todo eso. Y por eso, miren, inclusive se ve hasta en la limosna en la iglesia. Cuando comienzan a recoger la limosna, hay gente que mete la mano en el bolsillo o en la cartera y primero comienza con el billetico más grande. Y a medida que se va acercando la canasta, va cambiando de billete. Y cuando llega la canasta, sale la moneda, ¿no? Y así el corazón va cambiando de ritmo a medida que se acerca la canasta. Y esto sucede en el corazón del hombre que está constantemente regresando a sí mismo y que no tiene ese espíritu de servicio arrollante, que se va a darlo todo, que se va a entregarlo todo, que se va hacia la verdad, que se va hacia
el entregarle a Dios todo. Nosotros no queremos ser el joven triste del Evangelio. Tengan la seguridad. Eso no es lo que Jesús quiere de nosotros. Él quiere que nosotros seamos aquel que se alegra en el Evangelio porque hace lo que Dios quiere, porque hace lo que Dios nos enseña por medio de Jesucristo, que nos enseña a hacer lo correcto. Y lo correcto siempre es ser humilde, ser pequeño. Yo siempre le recuerdo a la gente algo importante, y es la lección más grande que Jesús nos ha dado desde el principio de su encarnación, es el pesebre de Belén. Ustedes saben que no hay algo más absurdo que eso. Ustedes se imaginan lo que significa que Dios, el Todopoderoso, el Rey de la creación, el que todo lo puede, nace en una pesebrera que seguramente era maloliente, rodeado por animales, rechazado por todo el pueblo, y ahí nace. Eso no es un accidente, es la lección más importante, porque la enseñanza del Señor es: ojo, este mundo es transitorio, no te apegues a él. Mi reino no es de este mundo y vine a llevarte a mi reino. Si quieres ir, tienes que dejar el apego a este mundo. Miren ustedes cómo en la historia sagrada vemos acontecimientos trascendentales como Lázaro, Marta y María. Primero, él libera a María Magdalena de 7 demonios. Después se muere Lázaro y lo resucita. Después Jesús asciende al cielo y los romanos destruyen a Jerusalén y todos tienen que huir, entre ellos Lázaro, Marta y María, que huyen para Francia con uno de sus sirvientes que se llama San Maximán, y se dedican a llevar las buenas nuevas del Evangelio en el sur de Francia. San Lázaro fue el primer obispo de Marsella, y ahí está su cuerpo. No muy lejos de ahí, en un pueblo que se llama San Maximán, está la reliquia de Santa María Magdalena, quien vivió en una cueva en sus últimos años, y ahí está sus partes más importantes de su cuerpo. Y también está el cuerpo del sirviente de ellos que se llamaba Maximán. Y también dicen que están los restos del que fue el ciego de Jericó, que también los acompañó y que ya no era ciego, obviamente. Entonces, con esto nos damos cuenta que esa gente que era tan rica, el Señor permitió que perdieran todo. Y luego que perdieron todo, se escaparon y se convirtieron en apóstoles sin tener ya nada, nada. Y entonces, esta es la lección más importante que debemos aprender de lo que Jesús quiere en nuestra vida. Él quiere que aprendamos a entender que este mundo es un instante y que aquí no es nuestra casa, que aquí no debemos anclar nuestros sueños, aquí no debemos anclar nuestra esperanza, aquí no debemos anclar nuestra confianza. Solo la debemos anclar en Jesús. Es nuestra única esperanza, confianza y destino. Lo único. Y si está claro, entonces caminamos con humildad y caminamos con dignidad como hijos de Dios. Porque no estamos haciéndole culto a las cosas materiales, no estamos embebidos en adquirir cosas ni en servirle a las cosas que adquirimos, y tampoco estamos adorando criaturas humanas, no estamos haciéndole culto a las personas, sino que le estamos haciendo siempre culto a Dios. Y esto es definitivo, lo debemos tener muy claro, porque servir con dignidad y humildad es ser bueno,
es ser de Dios. Eso es. Y para eso tenemos que ser pequeños. Ustedes se dan cuenta que una persona verdaderamente humilde es casi invisible. Es para el mundo una persona insípida. La gente bien humilde de una familia es la que menos tienen en cuenta. Nunca las invitan a nada, no las mencionan. Y cuando las mencionan dicen, ay no, la pobre Lucy, esa no tiene ninguna aspiración. Esa, ay no, esa nunca ha aspirado a nada, ¿no? Es como la nada de la familia, la nada. Y resulta que esa es la que va a salvar a todos los demás, porque es la única santa de la familia. Pero así es, el que reina en esta tierra es el que tiene los títulos, el famoso, el popular, y ese es el que ama a la familia y de él siempre hablan. Pero el que no es así, pobrecito, ese no tiene ambiciones, qué pesar, no saben lo que hablan, porque hacernos pequeños y humildes es hacernos de Dios. Esto no quiere decir que es pecado tener éxito en este mundo, que es pecado formarse académicamente y tener títulos. Nada de eso es pecado si uno lo hace para glorificar a Dios con lo que uno aprende, con lo que uno alcanza, porque esas son cosas importantes de entender. Dios quiere que seamos buenos administradores. Ustedes saben que hay en la historia sagrada reyes santos, reinas santas, que a pesar de su riqueza y su poder, fueron humildes y vivieron su reinado con dignidad y fueron servidores de Dios incondicionales. Eso es, así de que el estado que uno vive en este mundo no está determinando el comportamiento de uno. Sin importar quién sea uno, el más pobre o el más rico, lo que importa es el corazón, que sea humilde para que viva con dignidad. Eso es lo importante. Y uno tiene que tener eso claro para no confundirse. Voy a pedirle al Señor su palabra y terminamos esta palabra con la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Y les leo del capítulo 1 desde el versículo 8 y dice: así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio con fortaleza de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y por la gracia que nos fue concedida por medio de Cristo Jesús desde la eternidad. Esta gracia ha sido mostrada ahora mediante la manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha revelado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Y esta es la razón por la que padezco esas cosas, pero no me avergüenzo, pues sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para conservar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que me escuchaste con la fe y la caridad que tenemos en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso, Él nos ama y quiere que todos nosotros lleguemos a casa, a la casa del Padre, un día. Amén.